Hola, soy Angelina Tugani y bienvenidos, welcome a mi canal, a mi cocina, Soul Spices Kitchen. Hoy tengo una noticia muy especial, muy importante para mí, porque es como un sueño hecho realidad. Today I have some special news for everybody, and the reason why I'm saying this in English as well is because it's for my English speaking audience, my family, my friends out there all over the world. Que por fin el 30 de noviembre, the 30th of November, my book is finally coming out. Por fin mi libro saldrá el 30 de noviembre y estoy muy emocionada ahora mismo. A partir de ahora, y antes también, podías comprarlo online en mi página web, también con un 10% de descuento. You can also get this online, and it's been on sale, on pre-sale, for the last month or so, with a 10% discount. So hurry, buy it quickly with the 10% discount before next week, because then we won't have the discount anymore. Es un libro de recetas con muchas especias, como ves, Soul Spices, y espero que lo disfrutáis, espero que lo compráis y que sigáis viniendo aquí a mi cocina, que es donde empezaba todo. My journey started here on YouTube, and finally I can see it becoming a reality with this wonderful book, collaboration with many amazing people, and I really hope that you go out there, you buy it, you cook from it, and you keep it in your kitchens, because it's a beautiful book with some really lovely pictures. Entonces hoy, para celebrarlo, vamos a hacer unos cupcakes de zanahoria, que son mis favoritos. Today I'm making some carrot cupcakes because they're everybody's favorite and they're really easy to make, so I hope you enjoy the recipe. Let's start now and then we can celebrate later. I'm gonna show you the ingredients. Vamos a enseñar los ingredientes y voy a seguir en castellano ahora. Tenemos aquí zanahoria rallado, harina de todo uso, tenemos aquí azúcar, tenemos aquí en este bol canela, un poco de sal, levadura y bicarbonato. Luego tenemos un par de huevos y aceite de oliva en este caso, que piensa que estos son como muffins que llevan verdura, entonces queremos que sean más esponjosos y un poco más densos que los cupcakes normales. Entonces es un plato sencillo que no necesitamos muchas cosas y se puede hacerlo a mano, y por eso me gusta mucho. Primero ponemos todos los ingredientes secos en un bol, combinamos harina con la canela, sal, bicarbonato, levadura y el azúcar, ¿vale? Lo metemos aquí todo en un bol y lo mezclamos, ¿vale? Ok, este por un lado. Luego ponemos la zanahoria. Esto lo he hecho en un turmix, lo puedes hacerlo con un rallador o como queréis, ¿vale? Y echamos el aceite de oliva. Y ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todo bien, no hay mucho misterio aquí. Y ahora vamos a incorporar todos los ingredientes secos primero. Echamos todo y hacemos un par de vueltas para que todo está bien mezclado con la zanahoria. No queremos que entre mucho aire. Si has probado el pastel de zanahorias, notas que es muy denso. Y es por eso que no utilizamos, normalmente no se utiliza una máquina, y lo mezclas así, ¿vale? Y no mucho, ¿vale? Entonces, como ves, está todo bien mezclado. Ahora es cuando introducimos los huevos. Yo prefiero hacerlo en un bol aparte, porque a veces si lo pones directamente puede que la cáscara se cae dentro y es muy difícil sacarlo si está dentro de ahí. Y lo batimos antes de ponerlo dentro, ¿vale? Y para mí es muy importante esto, que siempre repito que es muy importante utilizar huevos de granja. Y cuando haces pastelería, que tienen que ser de temperatura ambiente, siempre. Ahora vamos a echarlo aquí. Lo mezclamos. Intenta no hacer muchas vueltas, porque otra vez no queremos que entre mucho aire. Solo hasta que está todo bien incorporado. Aquí se puede añadir también frutos secos, nueces, pasas, que las recetas tradicionales tienen frutos secos y pasas, pero en casa tengo una niña que tiene alergia, por eso no los pongo. Pues ya está listo. Ah, y importante tener ahora en este momento el horno encendido a 180 grados. Los moldes se puede hacerlos sin papel, solo poniendo un poco de aceite dentro, pero hoy vamos a poner papel porque hoy vamos a hacer cupcakes de celebración y es mucho más bonito con un poco más de color, ¿vale? Lo llenamos unos 3/4 así, porque se van a subir un poco, y vamos llenando.
Bueno, pues ya está, están todos llenos y ahora al horno, recuerda, 180 grados, unos 20-25 minutos o hasta que, cuando enciertes un palillo, que sale seco, ¿vale? Hasta ahora. Ok, pues mientras que los cupcakes están en el horno, vamos a hacer el glaseado. El glaseado es algo muy sencillo, que lleva queso cremoso, un poco de mantequilla, vainilla y azúcar glass. No hay nada más, ¿vale? Entonces, empezamos con la mantequilla, que siempre hay que tenerlo a temperatura ambiente, que decimos que se llama mantequilla pomada. Y introducimos el queso cremoso, que también hay que tenerlo a temperatura ambiente. Empezamos a batir. Si no tienes una máquina así, lo puedes hacer a mano. Empiezas así lento y luego puedes poner un poco más de velocidad, ¿vale? Y cuando ves que está bien mezclado, lo paramos. Añadimos la vainilla, extracto de vainilla, no esencia, porque es diferente. Extracto es vainilla real. Lo mezclamos otra vez. Y ahora podemos incorporar el azúcar glass. Y introducimos poco a poco, porque si lo echamos todo al golpe, vas a estar lleno de azúcar, que no está mal, pero bueno, yo creo que es más fácil hacerlo así, poco a poco. Ponemos un poco menos de la mitad, empezamos. Incorporamos un poco más. Y el resto. Este también, este glaseado, también lo puedes hacer el día anterior y guardarlo en nevera durante la noche y puedes glasear tus cupcakes el día siguiente si queréis. Y tenemos el glaseado listo y ahora vamos a ver si los cupcakes están hechos. Pues aquí tenemos los cupcakes de zanahoria ya hechos. Lo que tenemos que hacer, que es muy importante, es dejarlos enfriar antes de poner el glaseado, ¿vale? Entonces he empezado a glasear, entonces os voy a enseñar. Coges la manguera pastelera, no vamos a poner boquilla porque este glaseado es un poco más líquido, digamos, entonces no va a coger ninguna forma. Una vez que lo has llenado, lo atas aquí, lo cortamos y empezamos a glasear. Y ya verás que es muy ligero este glaseado, aunque parece porque lleva mucho azúcar, pero va muy bien con estos cupcakes. Y de tema de decoración, bueno, pues eso según vosotros. Hoy, como estamos celebrando un poquito, ponemos unos sprinkles. En lugar de los sprinkles, podemos poner un poquito de canela por encima, así. Y aquí tenemos nuestros cupcakes de zanahoria, listos para celebrar que la semana que viene saldrá el libro. Bueno, bueno, pues que sepáis, la semana que viene el libro Soul Spices. Y no olvidéis de volver aquí y like y suscribir.